Vale, pues empiezo, ¿no? Bueno, primero agradecerle a las palabras estas sobredimensionadas que me acaba de otorgar, ¿no? Hay mucha gente, sin ir más lejos, en España que tiene un dominio potente de ébola, ¿no? Bueno, soy un aficionado a él y empezando por el libro, no sé si se ve, Orientaciones. Este me cayó a mí, vamos, el año de la Bartola, ya ni lo recuerdo, es una edición de 1977, de Baus Ediciones, ¿no? Que cuenta con un prólogo introductorio de Isidro Juan Palacios, que la verdad es que está muy bien porque es una introducción a toda la obra de Ébola, va haciendo un recorrido por toda la obra de Ébola. Me cayó hace muchísimos años. Bueno, un buen día decidí hacer una especie como de compendio, de resumen para mí, ¿no? Y con el paso del tiempo pensé, ¿y si ese resumen, bueno, no lo matizas un poco, lo retocas y tal, y lo conviertes en artículo? Bueno, al final acabó como os ha enseñado, como introducción en el libro que os ha mostrado de que editó Titania, ¿no? Iba a hacer también, bueno, otra cosa, los que tengáis que madrugar mucho no os cortéis, si tenéis que desconectar e iros a la cama, que el trabajo es lo primero, ¿no? Quería también hacer una especie de puesta en contexto de por qué Ébola escribió este libro. Pero un poco ya lo ha hecho, ¿no? Tened en cuenta la tragedia del final de la Segunda Guerra Mundial. Los grandes dirigentes, los principales dirigentes del fascismo italiano, pues ya sabéis cómo acabaron, trágicamente. Los principales pensadores e ideólogos, pues tres cuartos de lo mismo. A Giovanni Gentile en abril de 44, pues lo ametrallaron, ¿no? Y no quedaron muchos referentes ideológicos, ¿no? A pesar de que Ébola nunca estuvo afiliado al Partido Nacional Fascista, y de que tuvo posturas críticas porque intentó enderezar las líneas básicas ideológicas y de cosmovisión del fascismo italiano hacia, digamos, una deriva que fuera de corte más tradicional y no impregnada, pues, por influencias del Risorgimento, que, bueno, fue obra en buena parte de carbonarios, de masones, sino que tuviera el fascismo otros referentes. Concretamente, la antigua Roma para Ébola era un referente más que válido en el que podía mirarse el fascismo, ¿no? Pues a pesar de estas posturas críticas y no estar afiliado al Partido Nacional Fascista, Ébola tuvo un papel, pues, muy protagonista, ¿no? De hecho, alguna obra suya como la de Síntesis de Doctrina de la Raza, que aquí se ha traducido como Más allá de, como La raza del espíritu, pues estuvo a punto de convertirse en la doctrina oficial en materia racista de la Italia fascista, ¿no? Al final, bueno, presiones de la Iglesia y presiones de otro grupo que también quería monopolizar la doctrina oficial racista, que fue el grupo de la revista Difesa de la Raza, ¿no? Difesa de la Raza, que elaboró el Manifiesto de la Raza, pues al final este grupo se llevó el gato al agua y Mussolini, aunque era, bueno, se mostró muy entusiasta con la doctrina tradicional de la raza que había expuesto Ébola, se la leyó, por cierto, yendo en tren al frente del Este a la URSS Mussolini, incluso le había aprobado a Ébola un proyecto que era el de editar una revista en el que se tratara el tema de la raza según la óptica tradicional que Ébola había expuesto. La revista se tendría que llamar Sangre y Espíritu e iba a ser editada en italiano y en alemán. Pues al final, estas presiones de sectores de la Iglesia, porque vieron una especie como competencia espiritual en la doctrina de la raza expuesta por Ébola y los sectores, ya os digo, de la revista Difesa de la Raza, pues hicieron que no fuera aprobado al final esta revista que os acabo de comentar, ni la doctrina expuesta por Ébola sobre el racismo de manera oficial como doctrina de la raza de la Italia fascista. Pero la actitud de Ébola fue muy militante con el fascismo, ¿eh? Desde el mismo momento en que
pues Mussolini fue depuesto el 25 de julio del 33. La persecución y digamos, la vigilancia en corto de los principales dirigentes fascistas en Roma fue muy estrecha para que no hubiera otro golpe de mano que restituyera a Mussolini en el poder, ¿no? Y entonces se encargó a Évola, que quizá no estaba en primera línea, se le encargó a Évola esta tarea, ¿no?, de hacer, bueno, pues una especie como de trabajo en la sombra para intentar revertir la situación, ¿no? Bueno, al final a Évola lo que echaron, se tuvo que largar rápido y acabó en Rastenburg, en la guarida del lobo, allí con Farinacci, con Pavolini, con el hijo de Mussolini, Vittorio Mussolini, y de ahí montaron y organizaron pues una radio oficial, ¿no?, que sería la que daría impulso a la República Social Italiana, un gobierno de exilio, etcétera, ¿no? Incluso después a Évola se le volvió a encargar otra vez que ya una Roma totalmente controlada por los fieles a Badoglio y al traidor Víctor Manuel III, pues que volviera a hacer esta misma labor de intentar organizar, ¿no?, en la clandestinidad los restos de lo que había quedado del fascismo, para intentar otra vez dar un golpe de mano, ¿no?, y restituir el fascismo en toda Italia, no solo la República Social Italiana, ¿no? Roma fue invadida y bueno, fueron directamente a la casa de Évola a los servicios secretos británicos, ¿no? Por cierto, por la misma puerta por la que entraron, la madre de Évola les distrajo y Évola se pudo escapar por la misma puerta por la que entraron los servicios secretos. Después fue también toda una odisea el superar las líneas francesas, después las norteamericanas, y llegar ya otra vez pues, a Alemania, y ahí le encontró el fin de la guerra en Austria, que fue en su capital Viena, donde sufrió el bombardeo por parte de la aviación soviética, que lo dejó afortunadamente paralítico de por vida. Digo afortunadamente porque yo creo que fue lo que le salvó la vida, ¿no?, y lo que hizo posible, por supuesto, que lógicamente, que después de la Segunda Guerra Mundial nos pudiera ofrecer toda la obra que nos ofreció, que no hubiera existido, ¿no? Pues quedó como de los pocos referentes ideológicos de después de la Segunda Guerra Mundial, y después de 3 años de recuperación, bueno, de intento de recuperación en hospitales de Suiza, pues el año 49 ya estaba en Florencia, en Italia, buscando reorganizarlo todo, ¿no? Hay palabras textuales suyas que dicen que estoy deseando unirme al resto del ejército, ¿no? El ejército del honor, que le llamaba él, refiriéndose a los combatientes de la República Social Italiana, ¿no? Con vuestro permiso, me voy a remojar un poquillo el gaznate. Dispuesto a ello lo teníamos. Entonces, había muchos jóvenes que no habían vivido directamente pues el periodo del ventenio fascista, incluso ni de la República Social Italiana, que bueno, no tenían referentes ideológicos a los que acudir. Pues digo, la represión en Italia fue durísima y quedaba Évola, ¿no? Y a él acudieron, ¿no? Acudieron por propia iniciativa y también porque los pocos supervivientes del fascismo histórico, Gracchiani, Clemente Gracchiani, entre ellos, ¿no? O el que fue después presidente del MSI histórico, ¿no? Estos recomendaron, ¿no? Recomendaron a Évola como un punto, digamos, de referencia doctrinal que podía aclarar un poco las estrategias y las ideas a seguir en este complicado periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Giorgio Almirante me refería, ¿no? También otro de los supervivientes de la República Social Italiana, ¿no? Obviamente Gracchiani. Pues Évola se puso en faena, acudían continuamente a su casa los fascistas italianos y algunos del periodo histórico del fascismo a pedir consejo,
y Évola se puso en ello hasta tal punto que rápidamente las autoridades italianas se fueron conscientes de ello y lo acusaron por intento de reconstrucción del partido fascista, ¿no? Fue juzgado, estuvo en la cárcel medio año y bueno, lo llevaron a juicio pues en una especie de camilla improvisada con un par de palos de póster y de postes y un trozo de tela. Allí así estuvo en el juicio, ¿no? El texto que utilizó en el juicio al final fue también publicado con el título de autodifensa y sus argumentos para defenderse de las acusaciones que se le virtieron, pues fueron de que si se le juzgaba por sus ideas, pues se tenía que juzgar a la obra de gente como Platón, como Dante, como el canciller Metternich, porque en definitiva lo que estaba haciendo él era una defensa de la tradición, ¿no? Fue absuelto, como no, los argumentos eran impepinables y las pruebas de que él estuviera involucrado en atentados que hubo con bombas, etcétera, pues no existían, ¿no? Pero la cosa es que intentaron cercenarlo porque sabían el Estado italiano, que era un punto de referencia ideológica, el más importante en aquel periodo para el fascismo italiano. Pues, vistas las cosas de ese momento, en esa situación, Évola decidió de no era elaborar un libro, porque de lo que se trataba primero era de marcar unas pautas que sirvieran al joven militante para saber qué punto de referencia ideológicos o cosmovisionales eran los que había que hacer suyos para que estas nuevas tendencias neofascistas se fueran limpiando de impurezas típicas de los subproductos culturales de la modernidad, ¿no? De las que desgraciadamente el fascismo histórico no fue ajeno, aunque tuviera muchos elementos que enfocaban hacia pues un intento de restauración de los valores tradicionales y de instituciones tradicionales, ¿no? Y por ello decidió pues elaborar 11 puntos, bastante sucintos, que fueron los que forman parte de la obra que hay que comentar hoy, ¿no? De orientaciones. Yo hice un resumen en su día de los 11 puntos y tenía pensado impartir la conferencia por orden, empezando por el primer punto y obviamente acabando por el onceavo, ¿no? Pero después he cambiado de opinión y he puesto un poco la obra de Évola patas arriba y lo que he hecho ha sido agrupar los 11 puntos, sus contenidos, en tres apartados principales, ¿no? Entonces los he desordenado todos de mala manera, ¿no? El primer apartado es en el que he ido tomando aseveraciones de Évola de los 11 puntos que hacen referencia a cuál es la situación actual, es decir, qué es lo negativo del sistema actual que nos impele a no adherirnos a él y a intentar derribarlo, ¿no? El segundo punto es qué tipo de hombre tiene que encargarse de hacer eso, a qué tipo de hombre aspiramos, ¿no? Y el tercer punto es ese tipo de hombre que se tiene que encargar de ello, a ver qué tipo de sociedad, qué tipo de instituciones, qué tipo de Estado es el que debe de implantar para que podamos hablar de un Estado verdaderamente tradicional, ¿no? Son los tres apartados en los cuales he ordenado todo el contenido básico de orientaciones, ¿no? De orientamenti, ¿no? Desde el año 50, ¿eh? Recordad, ¿no? Pues vamos al primer punto, ¿no? Voy a intentar relacionar todo lo que considero más importante para este primer punto, porque como vaya más de allá de relacionar, aunque el cuerpo me pide ir más allá, me pide ir comentando pues prácticamente cada uno de esos apartados, si lo hiciera nos darían las uvas, más que seguramente, ¿no? Por tanto, voy a intentar hacer solo una relación de ellos y si acaso después en las preguntas, si queréis
explique o desarrolle mejor alguno de ellos, pues lo anotáis y así lo hacemos. De todas maneras, si veo algún aspecto que considere que igual pues hay que aclararlo, pues especialmente así lo haré, ¿no? No me gusta dar nada por sabido, porque lo que uno controla o domine, no obligatoriamente, por supuesto, no tiene que controlarlo o dominar lo otro, igual que uno no domina lo que otro domina, ¿no? Quizás de formación profesional, ¿no? Mi trabajo de maestro, de explicar siempre con pelos y detalles lo que hay que exponer, ¿no? Me vuelvo a mojar el gaznate, con vuestro permiso. Vale, primer apartado. ¿Por qué no nos gusta el actual mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Contra qué hay que luchar, ¿no? Pues Évora nos dice, primero, que todas las fórmulas que en los últimos siglos políticas, ¿no?, han ido apareciendo no representan más que grados, diferentes grados de un mismo mal, ¿no? Y por tanto, ninguna de ellas es alternativa de la anterior, sino más bien consecuencia lógica de la anterior. Él va haciendo una relación, empezando por el liberalismo, ¿no?, que toma carta ya de acto, ¿no?, a través de las revoluciones pues norteamericana, la revolución francesa y las posteriores, 1830-48, su consecuencia lógica, la democracia, más adelante el socialismo, el radicalismo. Bueno, hoy en día no se habla mucho de ello. España tuvo aquella concretización, el Partido Radical de Lerroux y tal, pero bueno, el radicalismo mamaría un poco de la escuela libre de enseñanza, ¿no?, el laicismo, ¿no? Bueno, el comunismo, el bolchevismo, son todos grados del mismo mal y por tanto hay que combatirlos y rechazarlos con la misma firmeza, ¿no? Que son males que no vienen solo de las revoluciones liberales que os he comentado, ¿no? Podríamos retrotraernos un poco siglos atrás y quizá encontraríamos el origen de el último periodo de decadencia de la historia de la humanidad, lo podríamos encontrar en el resultado de las guerras entre güelfos y gibelinos en la Edad Media, con el triunfo de los güelfos, ¿no?, y la desacralización del poder político, en ese caso del poder del emperador y del imperio. Con su desacralización se desacralizan también las sociedades que ellos dirigen, ¿no? Y después, pues como consecuencia de ello, podríamos adentrarnos en el siglo XVII ya con el racionalismo, ¿no?, que sería la adulteración de esa herramienta humana que es la razón, ¿no?, el totalizarla, ¿no?, y el no admitir nada que el método especulativo, las herramientas propias de la filosofía son capaces de aprehender. Por tanto, la dimensión trascendente del ser humano, como la razón no es capaz de aprehenderla, queda fulminada por el racionalismo. Después, en el siglo siguiente, el siglo XVIII, vendría otra bajada de nivel, ¿no?, con la Ilustración, con el siglo de las luces, ya mejor el siglo de las tinieblas. Para mí las luces estuvieron en el medievo, ¿no?, y la Ilustración pues ya marca el camino de esas formas políticas que he comentado antes: liberalismo, democracia, socialismo, ¿no?, comunismo, bolchevismo. Por tanto, rechazables, con la misma intensidad, ¿no? Évora también nos habla de que, elegir entre lo que había después de la Segunda Guerra Mundial a elegir, en el seno del establishment, que era el americanismo o el bolchevismo, era elegir dos caras del mismo mal materialista, ¿no? El American Way of Life, pues ya sabéis que convierte al hombre en un eslabón de la cadena de producción y consumo, y no lleva, por supuesto, más que a la alienación del ser humano, ¿no? Y el bolchevismo, bueno, va más a las claras en ese proceso de materialización y de bestialización del hombre, pero sería la contraparte del American Way of Life, ¿no? Nos dice Évora que quizá es más peligroso incluso el americanismo, ¿no?, por esa sutilidad que tiene, que acaba
pues un poco influyendo en el plano de las costumbres y de la visión general de la vida de las personas y acaban embruteciéndolo pues sin que prácticamente uno se aperciba de ello, ¿no? Bueno, esa pugna entre americanismo y bolchevismo al final desapareció con la caída del muro, ¿no? Y lo que sobrevino después pues fue el mundo que estamos ahora soportando, ¿no? Acabó la modernidad y entramos en la posmodernidad, en la cual se juntaron esas dos caras del monstruo materialista, se juntaron el americanismo, el capitalismo liberal, con el, bueno, el marxismo, ya no bolchevismo, porque ya sabéis que ha renunciado prácticamente a la lucha obrera, ¿no? Pero en su nueva forma de marxismo cultural, ¿no? Que sería un poco el soporte, ¿no? Cultural que, en el que se basa el liberalismo, ¿no? Van de la mano los dos, ¿no? Con todos esos subproductos de, pues, de la ideología de género, ideología LGTB, el feminismo en sí, no el feminismo radical, el feminismo en sí, que por supuesto ya es deleznable, ¿no? Antinatural, ¿no? Ese ataque a la familia, pues bueno, gracias a toda esa labor que hizo la nefasta escuela de Frankfurt, el marxismo cultural, ¿no? Con los Marcuse, con los Erich Fromm, con los Adorno, ¿no? Por tanto, vivimos en esta sociedad posmoderna que ya previó Ebola, ¿eh? O sea, lo del bolchevismo, que en su época, pues sí, tenía un poder impresionante, ¿no? Se había comido la mitad de Europa, etcétera. Ebola previó que después de este tercer estado, ¿no? Que él llamaba, que era el del liberalismo capitalista, y el cuarto estado, el dominio del cuarto estado, ¿no? Que sería el del bolchevismo, vendría el quinto estado. Él no lo vivió, pero ya lo habló de él. Por ejemplo, en un libro que es El arco y la clava, de 1968, uno de los artículos precisamente habla del hombre fugaz. El hombre fugaz, dice él, que es el hombre del quinto estado, ¿no? Es el hombre para el que solo vale el aquí y el ahora, ¿no? O sea, para el liberal capitalista, pues todavía pensaba en el futuro, ¿no? En las próximas generaciones, a ver si se conseguía vivir pues en una sociedad sin límite de promisión de bienes, ¿no? O sea, miraba el futuro, ¿no? El marxismo lo mismo, ¿no? El socialismo, la dictadura del proletariado, siempre miraba conseguir en un futuro pues la implantación de la sociedad comunista, ¿no? Sin Estado, sin superestructuras de ningún tipo, sin policía, o sea que tenía una visión a largo plazo, ¿no? Pero este quinto estado en el que vivimos, la posmodernidad ya no mira el futuro, ¿eh? Prácticamente no se interesa cuál será el porvenir de los hijos, de los nietos, como mucho, de los nietos y menos de los bisnietos, ¿no? Interesa el aquí y el ahora, el tener, el poseer, ¿no? Pues esta vuelta de tuerca ya la preveyó Julius Evola, ¿no? ¿Qué más nos rechaza Evola, ¿no? En esta primera parte en la que ha agrupado lo rechazable de que nos expone él en orientaciones, ¿no? Pues nos dice, por ejemplo, que no hay que confundirse, que hay sistemas políticos como el bonapartismo que no es a lo que hay que aspirar, es decir, ese líder que tiene su refrendo, ¿no? En lo informe, en las fuerzas irracionales de la masa, es ilegítimo desde el punto de vista tradicional, porque el líder tiene que recibir su impronta, su prestigio, su poder de lo alto, de lo sacro, ¿no? Eso, en eso consiste precisamente el bonapartismo, ¿no? Y él lo repudia, ¿no? Repudia cualquier tipo de democracia, con el adjetivo que queráis ponerle, porque obviamente se basa en la creencia de la igualdad de los individuos, de las personas, y eso es una falacia total y absoluta, ¿no? La llamada democracia se basa en eso, en el refrendo de la soberanía política por parte de las fuerzas irracionales de la masa, ¿no? O sea, del pueblo informe, ¿no? Del pueblo invertebrado, ¿no? De lo bajo, ¿no? Cuando tiene que venir de lo alto, ¿no? ¿Qué más repudia Ébola en esta primera parte de la que estoy hablando, ¿no? Pues repudia cualquier tipo de nacionalismo, ¿no?
Bueno, tengamos en cuenta que el nacionalismo es lo que rompe la idea de tradicional de imperio, la Edad Media, ¿no? Se rompe el imperio, el Sacro Imperio Romano-Germánico, y aparecen ya los estados-nación, ¿no? Además, el nacionalismo, pues, digamos, podemos decir que el enfoque en el que se basa es un enfoque de tipo físico, sentimental, telúrico, otoño, ¿no? Bueno, casi de corte sentimental, ¿no? Es una especie como de adhesión a la tierra, pues por apego a ella, ¿no? Que cuando uno se aleja de ella, pues lo que aparece es la morriña aquella de la que se habla, por ejemplo, en Galicia. Hay, para entender lo que estoy diciendo, os recomiendo que os leáis un artículo muy corto, pero genial, para mí es para enmarcar, de José Antonio Primo de Rivera, que es La lira y la gaita, ¿no? La gaita vendría a ser la representación de lo que os estoy diciendo, de este tipo de nacionalismo de corte romántico, sentimental, de apego a la tierra. Es genial, es corto, pero es una obra de arte de José Antonio. Bueno, y si el refrendo popular, pues, perdón, el refrendo del poder político, nos dice Ébola, viene de la voluntad popular, del voto, pues... esas ideas elaboradas por Rousseau y compañía, pues por supuesto también es totalmente rechazable, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, digamos, nos hace ver Ébola que es negativo en el actual estado de cosas, en las sociedades en las que vivimos y que por tanto hay que luchar contra ellas, porque hay que luchar contra este mundo moderno, contra este establishment, ¿no? Contra este sistema, pues porque sus productos culturales, sus subproductos, que podríamos decir, lo que Ébola llamaba la cultura libre, bueno, es totalmente nefasta, Nos pone el ejemplo el materialismo histórico, ¿no? Que arranca con el materialismo dialéctico de Hegel, ¿no? Pero, bueno, la historia, las causas que van haciendo que la historia vaya por un lado o por otro, para el marxismo son siempre de corte económico, ¿no? Material, ¿no? Por tanto, es una concepción materialista, en este caso, de la historia de la humanidad, ¿no? Pues nos critica el economicismo, reducirlo todo a la economía y colocar la economía como faro, ¿no? Faro principal y único que guía la asistencia de las personas y los proyectos de los estados. Actualmente ocurre así, ¿no? Pero porque es una sociedad anómala. Esto no tiene que ser de este modo, ¿no? Bueno, critica el darwinismo también, que va de la mano del progresismo, que nos dice que vamos siempre a mejor, y en ello se basan el marxismo y el capitalismo liberal. Vamos a mejor y acabaremos en esa sociedad sin clases, maravillosa, del comunismo que predica el marxismo, o en esa sociedad que preconizaba el capitalismo liberal, ¿no? Con promisión absoluta de riquezas y de bienes a tutti pleno, ¿no? Además que el darwinismo con el evolucionismo del que va de la mano, pues nos hace de ir de un menos a un más, ¿no? Esto es imposible, de lo menos no se puede ir a lo más, de lo que no existe en algo no se puede sacar algo superior, ¿no? En definitiva, nos está diciendo que nuestros antepasados, nuestro origen no es sacro, sino que es simiesco, ¿no? Que venimos del mono, que vamos evolucionando continuamente, cuando lo que ocurre es que vivimos una involución, además, palmaria y patente, ¿no? De orígenes sacros, de sociedades que vertebraban toda su existencia y todos sus quehaceres cotidianos, siempre mirando hacia lo alto. Hemos acabado en sociedades totalmente embrutecidas y materializadas. Vivimos un periodo de involución y siempre todas las doctrinas tradicionales así lo han tenido claro, ¿no? Y han hablado de que in illo tempore se vivió en una sociedad, en una edad de oro, ¿no? Satya Yuga, de que hablaban los textos sapienciales de la tradición hinduista. Satya viene de ser, ¿no? Del ser, ¿no? Por degeneración se pasó a la edad de plata, la de bronce, la actual edad de hierro, ¿no? Por involución, no hay evolución, sino involución, regresión, ¿eh? Es lo que Ébola explica en su doctrina de la regresión de las castas, ¿eh? Lo que os decía antes del tercer y cuarto estado, la tercera y cuarta casta, la tercera casta de los burgueses, ¿eh? Es la que triunfa con el estado liberal capitalista. La cuarta casta sería los obreros, digamos, no cualificados, serían los proletarios, que son los que
hacen posible la irrupción del bolchevismo, ¿no? Pues la doctrina de la regresión de las castas está basada en esta, digamos, convicción de que la historia de la humanidad es la historia de la involución y no de la evolución, ¿no? Más subproducto del mundo moderno que nos dice Ébola, que por supuesto son totalmente rechazables, ¿no? Y por eso hay que rechazar al mundo moderno, el psicoanálisis, ¿no? Con Freud a la cabeza, el hombre se mueve siempre por impulsos sexuales, ¿no? A los que se le ha dado libertad o que han sido reprimidos, ¿no? Según se le haya dado, digamos, libertad a esos impulsos sexuales desde la más tierna infancia o se les haya reprimido, pues uno actuará de adulto de una manera o actuará de otra, ¿no? Las aberraciones de Freud ya las conocéis, ¿no? Que si el niño se enamora de pequeño de la madre, quiere tener sexo con ella, pero como el padre subliminalmente se lo prohíbe, pues al final se enamora del padre, ¿no? Y pasa por la etapa también homosexual, ¿no? Y según cómo las pase, que en un principio es reprimiéndosele estos supuestos impulsos, ¿no? Que la imaginación enfermiza de Freud pues tiene el niño, pues de adulto será un violento fascista si se han reprimido estos impulsos naturales o no, ¿no? O será un demócrata tolerante y virtuoso, ¿no? Para Freud el hombre se mueve, por los motores de lo irracional, ¿no? De los impulsos más bajos, ¿no? No se mueve por impulsos que vengan de lo alto, ¿no? Por referencias que vengan de lo alto, ¿no? También critica como subproducto de la modernidad ébola el existencialismo, ¿no? Ese hombre fáustico que se agita, ¿no? Que actúa por actuar, pero sin referentes, ¿no? Es un poco en ello que hay un poco el futurismo, que era la acción casi por la acción, ¿no? Sin un objetivo claro, ¿no? El objetivo tendría que venir de lo alto, ¿no? Ese agitarse que hace que, por ejemplo, el hombre moderno y el posmoderno, cuando no puede agitarse porque está recluido, porque un señor virus nos ha provocado que estemos en casa, no puede llenar su vacío interior con esa actividad frenética, pues se encuentra con que interiormente no ha cultivado nada y con esa angustia metafísica de la que hablaba gente como Sartre, que le llevaba pues en momentos a estado de depresión de tres pares de narices, ¿no? También critica como subproducto del mundo moderno el neorrealismo, porque estaba muy en boga después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el cine tuvo mucha repercusión, ¿no? El cine italiano, el cine más lejos, ¿no? Con Rossellini, ¿no? Aquello de Città Abierta, que sería como la primera obra del cine italiano neorrealista, ¿no? Aquí también, en el cine español hubo casos también de películas neorrealistas, pero como se vivieron durante el franquismo, quedaron muy atenuadas. Incluso algunas yo creo que son películas muy rescatables. Por ejemplo, Surcos, ¿no? Se coloca como cine neorrealista porque un poco describe más que, por ejemplo, el típico cine histórico, cine de ideales, lo que se describe es la realidad, ¿no? La realidad del pueblo, de gente que emigra, o la realidad del actuar de cotidiano de la gente, sus emociones en un momento dado. Entonces, las expresiones de las caras de los actores de películas neorrealistas pues son muy exageradas, ¿no? Para expresar esos sentimientos, ¿no? Bueno, lo del neorrealismo a mí lo que me hace pensar directamente lo que vivimos hoy en día, ¿no? En la posmodernidad, la realidad es la que a uno le sale de ahí abajo. Uno se siente como le da la gana, sexualmente, no existe el sexo, que es algo natural, ahora existe el género, que es algo gramatical de la lengua, algo abstracto, pero está sustituyendo algo natural. Uno se enamora de quien le da la gana. Se elabora un lenguaje nuevo para cambiar las mentes, porque uno tiene que adecuarse a los conceptos que ese vocabulario nuevo pues lleva en sí, ¿no? Es la mejor manera de cambiar las mentes, cambiar el lenguaje, la neolengua de la que hablaba Orwell en su famoso 1984.
84, ¿no? Pues el neorrealismo a mí me asocia a la idea esta que estamos viendo de la posverdad, que es que cada uno tiene su verdad, ¿no? La verdad relativa, ¿no? Y valores eternos, ¿no? Bueno, todo esto es hijo del protestantismo, ¿no? El libre examen y tal, ¿no? Esto se lo tenemos que agradecer, entre comillas, a Lutero, ¿no? Siglos atrás, pero de ahí viene el origen de lo que estamos padeciendo, de estas absurdidades que estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Más aspectos que Bora pone delante de los morros para que nos demos cuenta de lo rechazable que es este mundo moderno, ¿no? Que se está viviendo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, nos dice, no hay solución tampoco a este mundo materialista, considerar la legitimidad de un Estado laico, por supuesto, eso está claro, ¿no? Desde el punto de vista tradicional, pero tampoco el clerical o clericalista, ¿no? Porque él dice que acaba el clericalismo, ¿no? Circunscribiéndose a una moral estrecha y a poco más, ¿no? Y además es una moral que él no dice que dicen es muy diferente a aquella que era propia del medievo de las cruzadas, ¿no? Que lo que hacía era, potenciar la elevación ascética del cristiano de aquellas épocas, sino que es una moral estrecha que al final acaba casi siendo una moral de tipo societario, muy mediocre, mezquina, burguesa le llama a él, que al final lo que intenta es aggiornarse con el sistema imperante, empezó eso con las democracias cristianas, ya sabéis, y se acentuó con el Concilio Vaticano II. Para caer simpático, pues se llega a puntos de mezquindad considerables. Para caer simpático, se acaban asumiendo los valores propios del sistema, ese igualitarismo, ese humanitarismo de que hace gala el sistema. La Iglesia también acaba haciendo suyo el ius naturalismo, el derecho natural. Hay un artículo muy bueno de Bora que es Dos Derechos. El que critica desde el punto de vista tradicional es el ius naturalismo, el derecho natural, que es aquel que sencillamente se basa en la idea de que todos los seres por nacimiento son iguales y por tanto el que basa sus planteamientos jurídicos en el igualitarismo, ¿no? Ante ese derecho natural hay que imponer o anteponer el derecho positivo, ¿no? Que es el derecho que el Estado elabora para formar a sus ciudadanos y el que tiene en cuenta las diferencias entre los miembros de una comunidad, ¿no? Por tanto, es el derecho que conoce de jerarquía, ¿no? Esto lo critica mucho Évora. Dice que también el clericalismo, ¿no? Lo ha hecho suyo, ¿no? Digamos que lo que se acaba de decir ahora es una visión general de todos los aspectos que hacen que el mundo moderno sea negativo y que haya que luchar contra él, ¿no? Que haya que intentar por lo menos aspirar a derrocarlo, aunque ello pueda parecer muy, muy difícil, ¿no? En aquella época él todavía tenía esperanza, ¿eh? Que se podía derrocar, ¿no? De hecho, y vuelvo a refrescarme la boca, de hecho él, esto es del 50, orientaciones, en el 53 escribe Los hombres y las ruinas, y él lo hace con la misma idea, ¿no? Él piensa todavía que se puede encarar al sistema y derrotarlo de cara, ¿no? Después ya con el tiempo se dará cuenta que el fortalecimiento del sistema es tal que ya habrá que utilizar otra táctica, de cabalgar el tigre, ¿no? Entonces escribirá dicho libro en el año 61, ya hay que cabalgarlo y entrarse en el sistema, intentar debilitarlo, acelerar sus contradicciones. Pero en esta época todavía pensaba que se podía hacerle frente, ¿vale? Y él dice, pasamos al segundo apartado, ¿qué tipo de hombre es el que podía hacerle frente a todas estas anormalidades que os he expuesto y por tanto podría intentar restaurar el orden tradicional, ¿no? Pues lo primero que hace es hacerse una pregunta. La pregunta es, ¿existen aún hombres en pie en medio de las ruinas? Es la pregunta que se hace. De hecho, la pregunta casi que inaugura el libro. Lo que pasa es que yo, como he reestructurado orientaciones,
el agua aparecer ahora, ¿no? Esta es la primera pregunta que se hace. Entonces la respuesta es que, bueno, que sí que lo existen, sí que existen, y que lo que hay que hacer es, digamos, pues intentar que el que lo sea, vaya trabajando, vaya bregando porque haya otros que se añadan a este tipo de hombre descondicionado, ¿no? Bueno, que este tipo de hombre diferenciado, decía él, ¿no? Y entonces aboga por un hombre nuevo. Esto, por supuesto, yo creo que ahora nos está viniendo a la cabeza el hombre nuevo del que hablaba Correano. Correano decía clarísimamente, podemos implantar allí un Estado, unas instituciones de la leche súper perfectas, pero como al hombre no lo hayamos cambiado interiormente, sea ese tipo de hombre mezquino, materialista, esas instituciones acabarán yéndose al traste y el sistema también, ¿no? En cambio dice, lo dice Ébola, ¿no? Dice, con un hombre, si hemos conseguido formar ese hombre nuevo, ese tipo de hombre diferenciado, ese que es capaz de estar en pie en medio de las ruinas, incluso con instituciones imperfectas, una comunidad puede funcionar bastante bien, ¿no? Y a la larga, ese hombre hará que las instituciones se adecúen a lo que es una sociedad normal, ¿no? Es decir, una sociedad de corte tradicional, ¿no? Entonces dice, y ese hombre, digamos, nuevo, ¿qué características tendría que tener? Pues Ébola dice, por ejemplo, tendría que marcarse como pauta de comportamiento el del espíritu legionario, que llama él, ¿no? Está pensando en las legiones romanas, ¿no? Es decir, que sepa elegir siempre el camino más duro, que no vaya con componendas, no sea lascivo, no sea ladino, mejor dicho, vaya en línea recta, el camino más directo, que a veces a menudo es el más duro, ¿no? El espíritu legionario, así es como se brega el hombre, ¿no? Ante las dificultades, ante los obstáculos, ante los peligros, lo que no nos destruye nos hace más fuertes, ¿no? Que decía Nietzsche, ¿no? Y ese hombre nuevo, ¿cómo más podemos caracterizarlo? Pues mostremos un arquetipo en el que mirarse, un espejo en el que mirarse, el arquetipo del guerrero, del kshatriya, ¿no? Que dicen los textos de la tradición hindú. El arquetipo del guerrero, ¿no? Y el arquetipo del guerrero es lo opuesto a otros dos modelos existenciales, que son el modelo burgués y el modelo proletario. Rechacemos ambos. Bueno, dice, es que se puede superar, digamos, al espíritu burgués, que es el imperante, ¿no? El preponderante hoy en día, de dos maneras, pues yendo a parar a algo todavía más bajo, ¿no? Que sería el representado por la subhumanidad colectivizada, gregaria, ¿no? Materializada, ¿no? Propia del realismo marxista, es decir, del comunismo, ese tipo proletario, o podemos superarlo, ese espíritu burgués, ese arquetipo del burgués, elevándonos por encima de él, ¿no? Desdeñando, dice, la vida fácil, la vida cómoda, aunando la vida y el riesgo, ¿no? Esa idea del espíritu legionario, ¿no? Dice, y ese tipo de hombre que superaría por lo alto, pues, el espíritu burgués, es un hombre que siempre subordinará todo su actuar, toda su cotidianidad, la subordinará a algo que va más allá, a lo alto siempre. Intentará sacralizar continuamente su existencia. Y no lo hará de manera intelectual o dialécticamente, a través de los métodos, por ejemplo, de la filosofía, ese método discursivo, especulativo, ¿no? No lo hará con herramientas humanas, sino con herramientas más que humanas. Aquí podríamos hablar de la iniciación, ¿no? Que es la, digamos, esa vía, ¿no? Que consiste en que el hombre, a través de un trabajo interno, intente rescatar la espiritualidad que adormecida late en su interior, ¿no? Por tanto, ese hombre, ese arquetipo del guerrero, tiene que mirar siempre hacia lo alto. Ahora me viene a la cabeza ese guerrero espiritual del que habla Gonzalo, ¿no? Gonzalo Rodríguez, nuestro cofrade también, ¿no?
Por tanto, no será el guerrero titánico, ¿no?, que base su actuar por la mera fuerza física, ¿no?, sino que su actuar como milites estará siempre encaminado hacia lo alto, ¿no? Otra cualidad más de ese tipo de hombre diferenciado que tiene que ser el protagonista para derribar el establishment y para restaurar el orden tradicional. Pues nos dice, tiene que también llevar por bandera el principio de la impersonalidad activa. Este principio le pega una patada a los egoísmos y los individualismos, los personalismos, ¿no?, el querer figurar, ¿no? Recordad aquello de la Edad Media, de los artistas, ¿no?, que después de estar años y años trabajando en una obra de arte, en una escultura, en una obra arquitectónica, pues le importaba un pepino después que la gente no supiera que él había sido el autor de dicha obra. No, él realizaba esa obra, digamos, como misión hacia lo alto, ¿no?, para intentar transmitir los mensajes metafísicos, espirituales, a la colectividad, a la comunidad en la que vivía. Lo importante era la obra, no él, no era su persona, no era su ego, ¿no? Principio de la impersonalidad activa. No firmaban sus obras eran anónimas, ¿no? Bueno, con lo que os he dicho, yo creo que ya tenemos bien configurado qué tipo de hombre es el que evola en orientaciones, nos presenta como hombre de la tradición, ¿no?, como el que tiene que, bregar porque los cambios deseables tengan lugar. Por tanto, ya el segundo pack, en el que he dividido los puntos que Bola trata en orientaciones, lo he concluido. Ahora vamos al tercer y último pack. Hemos visto primero lo que no nos gusta, porque la sociedad actual es desdeñable. Después hemos visto qué tipo de hombre tiene que actuar contra ella, y ahora veremos ese tipo de hombre, por qué sociedad debe bregar, qué sociedad tiene que intentar implantar, en qué consiste la sociedad tradicional en definitiva, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? Estos puntos, de hecho, los que voy a citar ahora, son los que desarrollará después, 3 años después, en el libro de Los hombres y las ruinas, que es un libro básicamente político. Allí lo desarrolla, ¿no? Aquí los traza, ¿no?, y los comenta un poquito, ¿no?, someramente, ¿no?, que es el objetivo de este libro, ¿no? Es un manual para el militante aquel de desvalido, desangelado, que no tiene dónde asirse tras la catástrofe del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, dice que, primero de todo, tenemos que aspirar a un tipo de sociedad que esté jerarquizada. Eso está claro, ¿no? No hay igualitarismo que valga, ¿no? Y que la cúspide de las sociedades tradicionales, de esta sociedad a la que hay que aspirar, en la cúspide, debe primar el principio sacro, ¿no? ¿En qué forma? Bueno, las formas son variadas, ¿eh? Aquí cada uno que defienda la suya, ¿no? Como ideal, la echaría mano del emperador, el sacro emperador, porque el emperador está revestido por la unción de lo sacro, de lo alto, ¿no? Y esto hace que su prestigio hacia la comunidad que rige, hacia los reinos que rige, pues sea incuestionable, ¿no? Y que además esta sacralidad la transmita al resto de los cuerpos sociales, ¿no? Pero dice, bueno, esto es lo ideal, ¿no? Pero hay otras formas de estructuración de las sociedades tradicionales en las cuales en la cúspide quizá no haya emperador, igual, pues, no sé, haya un, esto lo digo yo, un caudillo sacro, ¿no?, con una función y una conciencia de lo sagrado, pues, muy clara o definida, ¿no?, o un rey sacro, ¿no?, o por ejemplo, Ébola veía más tradicional incluso la época, en la antigua Roma, la época de la República Romana, y más aristocrática, que por ejemplo la época del imperio, ¿no? La ve como más igualitarista, hay nuevas gentes que hay que incluir dentro de las estructuras del imperio romano, nuevos territorios, nuevas religiones, algunas de corte telúrico, matriarcal, y ya no las tradicionales de Roma, que eran espiritualidades y divinidades de tipo y ritos de tipo solar, olímpico,
viril, ¿no? Por eso ve incluso más tradicional la época de la República Romana que la del Imperio. Y la República Romana, pues, ¿quién mandaba? Pues mandaba el Senado y los dos cónsules que el Senado elegía por un corto periodo de tiempo. Y esos cónsules tenían una función sacra, una función no solo político-dirigente, también sacra. De hecho, no había castas sacerdotales en la antigua Roma. En el mundo tradicional no había castas, ¿eh? Ni en la antigua China, ni en el antiguo Japón, en la antigua sociedad indoaria, no había. Los brahmanes aparecen posteriormente, pero en un principio esa casta sacerdotal existía. En Roma los ritos sacros los llevaban a cabo los dirigentes políticos. O sea, Julio César era flamen dialis, es decir, era el oficiante de los ritos destinados a Júpiter. Dialis es sinónimo viene de dies, ¿no? De Júpiter, ¿no? Eran también, ¿no? esos dirigentes, esos cónsules, los que uno de ellos, los que se encargaba también de los flamen martialis, los ritos destinados a Marte, ¿no? El dios Marte, ¿no? O sea que el poder político también está investido del poder sacro y por tanto sacralizaba, porque dirigía la sociedad, sacralizaba también a la sociedad. Ambos principios iban de la mano. Pues esa jerarquía es válida también para una concepción del mundo tradicional. La jerarquía, por ejemplo, representada por aquellos dos cónsules, ¿no? Puede ser el rey sacro, repito, un caudillo sacro, el emperador, ¿no? Y alrededor de él nada, no, alrededor de él, en la cúspide de la pirámide social del mundo tradicional, pues se halla que se halla, la orden. No sé, pensemos, por ejemplo, en los medio monjes, medio guerreros del medievo, pensemos en el temple. Ese podría ser la élite revolucionaria de la que habla Évola alrededor del emperador o del jefe de Estado sacro, ¿no? Que aúna el poder político con el poder sacro, ¿no? Son medio monjes, medio guerreros. Sería un buen ejemplo de ello, ¿no? Évola, repito, habla de una élite revolucionaria. En esas sociedades tradicionales, después de ese primer estamento, ¿no? sacro dirigente político, saldría un segundo que ya sería el propiamente militar, ¿no? Hombre, por supuesto, el milite en una sociedad tradicional también tiene una concepción sagrada de la vida, pero igual no tiene la potencialidad, ¿no? Para actualizarla en su interior, ¿no? Hablamos ya de la casta o del estamento propiamente guerrero, el segundo. Y el tercero, siguiendo a Georges Dumézil, ¿no? Que hablaba de las sociedades indoeuropeas trifuncionales, tres funciones y tres estamentos, el tercero ya sería el productivo, que por ejemplo en el sistema de castas hindú está dividido en dos, tercera y cuarta casta, ¿no? Dumézil los aúna en una, ¿no? El de los productores. El hinduismo habla de los vyaishyas, que serían los comerciantes, artesanos, agricultores, y después habla de los sudras, que sería la cuarta casta, que sería la mano de obra no especializada, digamos, ¿no? Después eso se traduce en el mundo moderno en el proletario, ¿no? Según digamos, la transpolación que hace Évora, ¿no? Igual que la tercera casta se traduce en el burgués, ¿no? Pues esa sería la jerarquización en una sociedad tradicional por la que debe bregar el hombre nuevo, ¿eh? Ese espíritu legionario, ¿no? Ese que se mira en el arquetipo del guerrero y que si llega a realizarse interiormente, ese guerrero se convierte en héroe, ¿no? Ese que ha conquistado, el guerrero que ha conquistado lo sacro que late en su interior, ¿no? Como estamos hablando de jerarquía en una sociedad tradicional, nos advierte Évola, ¿no? No nos dejemos llevar por el demon de la economía, que es la que rige nuestras vidas hoy en día, nuestras vidas y nuestros sistemas políticos, ¿no? Es el que está en la cúspide hoy en día, la tercera casta, se ha erigido en primera casta en el mundo moderno decadente. El burgués es el que lo dirige todo, ¿no? Y la economía es la rectora de las sociedades, ¿no? Ya no es lo sacro, ¿no? Ya no es lo superior. Ha habido una inversión en esa pirámide social. ¿En qué consiste también esa sociedad tradicional a la que hay que aspirar? Pues él nos dice, ojo, que se ha hablado mucho durante la Italia fascista del Estado totalitario. En la Alemania nacional socialista también, y no es eso lo que queremos. La sociedad tradicional tiene que conformar un estado de tipo orgánico. Claro, lo totalitario hay que entenderlo de diferentes maneras. Hoy vivimos en una sociedad totalmente totalitaria.
O sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido yo creo que decenas de miles de leyes, decretos, reglamentos que controlan nuestra vida, ¿no? Es una sociedad caótica, sin cuerpos intermedios, sin gremios y tal, y para que no se vaya al traste, para que las fuerzas centrífugas no acaben de dinamitarla, pues decenas de miles de leyes tienen que tener bien amarrado, bien atado al ciudadano de hoy en día. Hoy vivimos en un estado totalitario. Bueno, el sentido de totalitario que se daba en los fascismos era de que nada debía quedar fuera del Estado, sino que todos sus organismos, corporaciones, en el caso del fascismo italiano, tenían que verse representadas en el Estado, ¿no? El Estado tenía que ser total en este sentido, no como hoy en día, ¿no? Que en teoría solo está representada la gente que ha votado al partido que gana unas elecciones. Después ni eso, ¿no? Porque no cumple ninguna de las promesas que le han hecho a su aborregado, a su engañado electorado, ¿no? Bueno, por tanto, bregamos por el Estado orgánico. El Estado orgánico es el Estado vertebrado. El Estado actual es un Estado invertebrado porque entre el individuo y el Estado no hay nada, hay un vacío total. El individuo está desangelado, sin nada a lo que asirse. En cambio, en el Estado tradicional orgánico, el individuo está, digamos, solidarizado e integrado en los cuerpos intermedios que se llaman, que pueden ser gremios, corporaciones, cofradías, hermandades, colegios. Bueno, hoy en día todavía quedan colegios como resabios de aquellas instituciones del mundo tradicional, colegio de abogados, colegio de periodistas, pero bueno, no, la esencia la han perdido, ¿no? Pero eran cuerpos intermedios que vertebraban el Estado y que hacían que ya no hubiera distancia, una distancia abismal que deja desamparado al individuo frente al Estado hoy en día, porque el Estado liberal se cargó todos esos cuerpos intermedios en el siglo XIX, prohibió los gremios, etc., ¿no? El Estado orgánico funciona como un organismo, ¿no? En el cual hay una cabeza, que es el Estado, un cerebro, digamos, y los individuos, los músculos, los huesos, no están, digamos, disociados de ese cerebro del Estado, ¿no? De los órganos rectores, ¿no? Están vertebrados con él, unidos con él a través del sistema nervioso, del sistema circulatorio. Ese es el Estado orgánico, el que funciona como un organismo vivo. Bien, ¿qué más? Os he hablado también antes de la idea de imperium, ¿no? Hay que aspirar, el Estado tradicional tendría que aspirar como ideal, ¿no? A conseguir el imperium, que no llega a conseguir si se vertebra de otra manera, como os he dicho antes, quizá un presidente de la República también con atributos sacros, es igual, ¿no? No tiene que ser el emperador, puede ser el rey sacro, aquellos cónsules, pero que la idea de imperium tiene que ser la que, digamos, sea el objetivo por el que bregar, porque la idea de imperium no es ni más ni menos que implantar lo de arriba aquí abajo, es decir, lo del macrocosmos abajo. ¿Qué es el macrocosmos? Pues sería todo el conjunto de ese entramado de fuerzas sutiles que hacen que el cosmos funcione de una manera armónica, equilibrada, ¿no? Y que están en el origen sutil de los fenómenos naturales que ocurren. Pues ese orden cósmico, el krita que llaman los hinduistas, el ordo que llamaban los en el medievo, ese orden cósmico hay que hacerlo reflejar en la Tierra en la idea institucional del imperium, ¿eh? Que representaría ese orden aquí abajo del orden arriba, ¿no? Vertebrado alrededor de la figura del emperador o de esa élite revolucionaria, alrededor que digamos, respalda al emperador, ¿no? De esa orden revolucionaria, de esa élite revolucionaria que quería decir, ¿no? El orden de arriba aquí abajo, eso es lo que representa el imperio, ¿no? Y el emperador revestido de esa naturaleza sacra, ¿no? Esa naturaleza sacra del emperador y de esa élite revolucionaria, esa podríamos, por ejemplo, volver a hablar de esas órdenes místico-guerreras del medievo, sería un buen ejemplo de élite revolucionaria en el que mirarse, nos dice Évora que por su carácter sacro y su sentido aristocrático, pues es la suprema, dice él, es la suprema nobleza de los jefes, ¿eh?
la suprema nobleza de los jefes no es la de ser amos de siervos, nos dicen, sino señores que aman la libertad de aquellos que les obedecen. Una frase bonita, ¿no? Ebola nos comenta también que, como ya os he dicho anteriormente, que no hay que idolatrar la idea de nacionalismo la soberanía política no se halla en la masa, ¿no? No se halla en la nación, tampoco se halla en el pueblo, no tiene que venir del sufragio, sino que tiene que venir de lo alto, pues dice que hay que darle la primacía a la idea, la idea que en definitiva es la concepción sacra de la existencia, y al Estado que la hace portadora de ella, porque ese Estado tiene que tener un carácter formador, rector, no como actualmente, que el carácter que tiene, las atribuciones que tiene el Estado, es el de un mero órgano gestor, burocrático, administrativo. No, tiene que tener un carácter formador. Eso lo tenía muy claro Mussolini, en el espíritu de la revolución fascista lo dice continuamente, ¿no? Dice, el Estado es el alma del pueblo y el pueblo es el cuerpo del Estado. Por tanto, el Estado, si es el alma del cuerpo, tiene que tener esa función formadora, formadora del hombre nuevo, del que hemos hablado antes. Tiene que ser su principal función, más que la gestión de los bienes, que también, ¿no? Eso viene por añadidura, ¿no? Pero su principal función tiene que ser esa. Y nos dice, y yo lo utilizo como colofón de este tercer apartado de cómo tiene que estar vertebrado políticamente, qué instituciones tienen que ser las propias de un Estado tradicional. Nos dice como colofón, presenta a Bola una relación de palabras clave que tenemos que tener siempre presentes para, tener clara cuál tiene que ser la vertebración de un Estado tradicional, ¿no? Nos dicen, no olviden nunca las siguientes ideas, ¿eh? Idea primero, con I mayúscula, eso por encima de todo. Orden con U mayúscula, suplicado del orden cósmico y tal, ¿no? Y la trasplantada al imperio. Élite, Estado y hombres de orden. Hombres de orden, de la orden, ¿no? A la que aspiraba Ébola. No olvidemos que Ébola estuvo aspirando siempre a constituir una orden. Estuvo aspirando en los años 30 y 40, haciendo viajes continuos por toda Europa. Von Heysen, alemán, uno de los dos fundadores de los Herrenklub, de los clubes de los señores de aquella aristocracia prusiana, con él tuvo un montón de contactos para constituir una orden. De hecho, Ébola tenía muy, muy buenas relaciones con los Herrenklub, con los clubes de los señores. De hecho, dictó una conferencia en Roma, en el club de los señores que tenía también sede en Roma, en un palacio de Roma, y de la conferencia después se editó un libro que es el de Doctrina Aria de Lucha y Victoria, ¿no? También tuvo contacto con el príncipe Von Rohan, también un personaje, digamos, que podemos encuadrar dentro del pensamiento tradicional, que fue director de la revista y creador de la revista Europaige en Review. Fijaos el nombre, Europaige en alemán y Review en francés, con esta idea de la unidad de Europa, pero siempre con parámetros tradicionales, con el príncipe Von Rohan. Por ejemplo, en esta revista que os he dicho, sin ir más lejos, escribió Ortega y Gasset, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? O allí conoció también Ébola a León de Poncins. Este León de Poncins escribió un libro con Emanuel Malinsky, que es La Guerra Oculta, que habla de todas esas organizaciones secretas, masónicas o paramasónicas, que están en la retaguardia, bueno, ahí maquinando, ¿no? Por llevar a cabo todos los procesos subversivos que han tenido lugar a lo largo de estos dos últimos siglos. Pues este libro de La Guerra Oculta, después Ébola lo tradujo al italiano y lo editó él y lo prologó, ¿no? Ahí conoció a León de Poncins a través de esta revista, en la que escribió un montón de artículos Ébola, en la que escribía también Ortega y Gasset, ya digo, Pues también contactó Ébola con gente de las SS, sobre todo de la NENERME, siempre con la idea de constituir esta orden, ¿no? Con Codreanu también, sin ir más lejos, con Codreanu también lo tenía presente a la hora de tenerlo como los aventajados personajes de, valedores de valores tradicionales que podían liderar esta orden. Y después de la Segunda Guerra Mundial continuó
De hecho, en los años 60 tenía hasta ya en mente quién tenía que ser el director de esta orden, el príncipe Valerio Borghese. Decía, aún a honor, valor, coraje, lo demostró en la época de la República Social Italiana, y además el sentido aristocrático, jerárquico lo tiene, es un príncipe, ¿no? Lo que pasa es que, desgraciadamente, con el golpe de Estado de Borghese, Borghese tuvo que exiliarse aquí a España, y este proyecto pues ya quedó en stand-by, teniendo en cuenta además que Bola, al cabo de 4 años del golpe de Estado, murió. A la orden, de hecho, Bola le dio el nombre de la Orden de la Corona Férrea. Y bueno, con esto terminaría el tercer apartado, y por tanto solo me quedaría una conclusión, ¿no? Y la conclusión es la de Bola en el libro, ¿vale? Hemos visto los tres apartados, qué es lo deleznable del mundo moderno, qué tipo de hombre se tiene que enfrentar a él, intentar luchar por restaurar el orden tradicional, y en qué consistiría ese orden tradicional, qué instituciones, políticas, etcétera, serían las propias suyas. Pues como conclusión, Ebola dice en Orientaciones, defender la intransigencia absoluta de la idea, no ceder, no hay componendas. Si dejamos que se abran grietas, para intentar llegar a cuotas de poder, al final por las grietas no entrarán gotas, entrarán corrientes de la subversión, ya que serán imposibles de hacerle frente, ¿no? Intransigencia absoluta de la idea. Y dice, en la forma del hombre nuevo, el hombre de la resistencia, el hombre recto entre las ruinas. Ese es el colofón a Orientaciones. Y espero que el colofón no rime con, digamos, pastelón que os haya soltado yo en no sé cuánto tiempo que he dedicado a la conferencia. Rima, pero espero que no sean sinónimos, colofón y pastelón, ¿no? Bueno, no sé si tenéis, si habéis recopilado alguna pregunta y queréis o queréis iros a pegar una cabezadilla, que no voy a pues sí. Pasado, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 preguntas. Perfecto. Lo que te pido un poco de conciso, porque son preguntas rollo que me han puesto parrafadas, o que tú o que puedes estar tú una hora hablando cada cosa. Uf, voy a ir por orden. Por orden. Sí. La primera es una batería. Explica cómo quedó Ébola paralítico en el bombardeo. Y si no crees tú que esa actitud de desprecio al mundo, al plano terrenal, es peligrosa. Y que si Ébola es maestro de la tradición y simbolismo, ¿qué significa que él quede lisiado e inmóvil? ¿Sería una condena a la arrogancia? Vale. Muy bien. Estas son las tres primeras, ¿no? Esta es el primera, no es la primera pregunta. Pues vamos por ellas. Ébola estaba trabajando para las SS. Se supone que más bien para la Nenerme, después de salir pitando, lo he explicado al principio, ¿eh? Gracias a su madre que distrajo a los servicios secretos ingleses, salió pitando, traspasó las líneas francesas, las norteamericanas, después, y llegó otra vez a Alemania, y allí siguió su labor. Y estuvo trabajando con archivos secretos que habían las SS recopilado de diferentes ciudades, de logias masónicas, paramasónicas, etc. Los archivos secretos que había ido recopilando, ¿no? Ebola los estaba estudiando en Viena. Bueno, hay dos versiones. Una dice que estaba dentro de una biblioteca estudiando, porque iba además a elaborar un libro sobre las sociedades secretas a través de esto o a partir de estos estudios, y que un bombardeo del ejército, de la aviación soviética, pues hizo que se le cayera un mueble de librería en la espalda y le trituró, entre la séptima y la octava vértebra, precisamente de la columna vertebral. Otros dicen ahí. Guido Stucco, que es profesor de teología histórica en la Universidad de San Luis, este dice que no, que iba caminando por la calle como haciéndole frente al destino en medio de bombardeos, ¿no? A ver si el destino podía con él. Y que fue cuando una traviesa que había cerca por la onda expansiva de una bomba lanzada por la aviación soviética, pues le estampó contra la espalda y se la destrozó, ¿no? Durante 3 años estuvieron ahí mirando a ver si le podían restaurar la movilidad en hospitales suizos, pero no hubo manera, ¿no? Yo lo del destino, que él afrontó el destino, iba caminando por la
por la calle, por las calles de Viena, no me lo creo porque Bola, digamos, el tema del destino, no lo creía. De hecho, mi último libro se vuela contra el fatalismo, él no cree que haya un destino prefijado. En todo caso, hay un tipo de fuerzas sutiles, que en unas ocasiones, digamos, arrasan hacia lo alto, otras hacia lo bajo, y que sí que hacen que en determinados momentos el hombre tenga tendencias deleterias, decadentes, y en otros momentos pues quizás mire más hacia lo alto, ¿no? Pero Bola siempre ha tenido la conciencia de que el hombre es libre y que no hay determinismos que amputen su libertad, que el hombre marca su destino. Por tanto, esto de creer en un destino y retarlo no me lo creo, ¿no? Entre la séptima y octava vértebra, ¿vale? Si hacemos una traspolación a la doctrina de los chakras, por ejemplo, del tantrismo, doctrina, digamos, esotérica del budismo y del hinduismo, que habla de siete chakras o puntos, digamos, de fuerzas sutiles que hay en diferentes puntos, más o menos recorriendo la columna vertebral, ¿no? Pues entre la séptima columna y la séptima vértebra y la octava, que fue donde se le partió la médula, ahí se hallaría el tercer chakra, que además está más o menos a la altura, un poquito, bueno, quizá un poquito por encima, a la altura más o menos del hígado, ¿no? Fijaos que, eso de tirar de hígado es tirar de ira, de cólera, ¿no? Parece que la ira y la cólera tengamos en el hígado, ¿no? Sería como la contraparte sutil, ¿no? De ese órgano, ¿no? De ese órgano filosófico, de fisiológico, perdón. Y el tercer chakra, que se halla a la misma altura, es precisamente el chakra que hay que aspirar a abrir para liberarlo de, precisamente de eso, de esa ira, de esa cólera que a veces tenemos y que no sabemos controlar. Figuradamente, abrir ese chakra significa haber controlado esa furia, esa rabia, esa ira, ¿no? Entonces, hay aquí dos explicaciones, ¿no? Una es la que da, dos explicaciones que son las que se pueden deducir de unos comentarios que hizo Mircea Eliade, incluso estuvo en casa de Évora en el año 53, si no me equivoco, lo recibió Évora en su casa, de pie, por cierto, Évora pidió a su anciano padre y a una sirvienta que había por ahí que lo pusieran en pie para recibir a Mircea Eliade, recibirlo como un guerrero, ¿no? En pie, después se sentó, ¿no? Mircea Eliade dice que quizá que la lesión la tuviera en ese punto de la columna vertebral tiene una explicación, digamos, metafísica, ¿no? Y bueno, se pueden deducir dos cosas, ¿no? Una, que el impacto ese fuera, digamos, algo que le vino de arriba para precisamente desbloquear esa ira, esa cólera que quizá Ébola tenía, por esa rabia que a veces nos embarga a nosotros cuando vemos las injusticias del mundo que nos rodea y contra el que queremos luchar. Entonces, que de alguna manera ese impacto le abrió ese chakra y lo liberó de digamos, esas pasiones no superadas de Ébola, ¿no? Y el mismo se puede deducir también de las palabras de Mircea Eliade que quizá la lesión la tuvo ahí precisamente no como, digamos, como ayuda de lo alto para liberar ese chakra, sino sencillamente porque era la parte, digamos, de su psique que más había que trabajar y descondicionar. La tenía, de alguna manera, tan en tan malas condiciones sutiles, que al final fue por ahí por donde se rompió, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso serían ya interpretaciones, ¿no? Metafísicas de la parálisis que sufrió Ébola. Si queréis echar un vistazo detenido a eso, yo tengo un artículo que se llama El porqué de la parálisis de Julius Ébola, ¿no? Y va sobre esto, ¿eh? Os estoy comentando. El porqué de la parálisis de Julius Ébola, ¿no? Y sobre la otra pregunta que me hace, que es la de elevación, bueno, prácticamente la de evasionismo, os diré que hay una diferencia sustancial entre, por ejemplo, Ébola y Guénon. Los dos son autores tradicionalistas, pero Guénon
acaba, digamos, enrocándose en la metafísica pura. Y Guénon prácticamente no habla de política. ¿Eh? No habla de lo que es, de qué habría que hacer para reinstaurar un orden tradicional. No. En cambio, Évola sí. Évola tiene libros políticos. Tiene orientaciones, tiene Los hombres y las ruinas, ¿eh? Y tiene un montón de artículos políticos y actuó en política, cosa que Guénon nunca hizo, ¿no? Actuó y se pringó hasta, vamos, hasta las cejas, ¿no? Por tanto, ¿qué pretendía Évola? Évola, a diferencia de Guénon, no era, digamos, un trabajador de la metafísica pura, ¿no? O un transmisor de la metafísica pura. Guénon era un hombre de la tradición. ¿Por qué? Porque lo que pretendía Guénon era sacralizar lo de aquí abajo, es decir, transportar lo alto, lo sacro, aquí abajo, y trabajar las sociedades en las que vivía para precisamente pues rescatarlas de la situación de caída y materialista en las que vivía. Por tanto, Évola está en las antípodas de posiciones evasionistas. Évola se pinga. Évola habla del solve et coagula, de que trata la tradición hermético-alquímica, ¿no? Dice solve, disuélvete, es decir, busca el principio espiritual que tienes dentro, pero después coagula, es decir, después ese espíritu que has conquistado, haz que impregne la materia, que impregne lo de aquí abajo, sacraliza las sociedades de aquí abajo. Para sacralizarla hay que actuar, hay que ser un militante político también. Por tanto, en este sentido, Évola está en las antípodas de la actitud de, por ejemplo, de un gran doctrinario, pero que se circunscribe la metafísica pura como René Guénon. Évola y el evasionismo no tienen absolutamente nada que ver. Es un hombre que actuó siempre y bregó siempre por la vía de la acción, ¿eh? Por eso su arquetipo es el del guerrero, el que actúa interiormente para descondicionarse y intentar buscar la realización espiritual, la realización interior, pero que al mismo tiempo actúa también en el orden externo para intentar implantar la justicia y restaurar el orden tradicional perdido, ¿no? Creo que he respondido a las preguntas del primer... Vale. Ahora llegas. Una segunda pregunta que esta la hemos hecho a dos personas, que es que desarrolles un poquito más, o expliques un poco más su visión contraria contra el nacionalismo, cuando habla aquello que, vale, yo puedo entender que es el nacionalismo chauvinista, que es el contra, lo que está en contra. Pero quizá no se refiere más cuando habla de como está un libro escrito para los italianos, que no hable más de que, claro, que está en contra del Risorgimento. Y no tanto quizá de la historia del nacionalismo, de la herencia del pueblo. Sí, sí, sí. Él critica la idea del nacionalismo por lo mismo que la criticaba José Antonio, porque decía que las, querencias del nacionalismo son querencias de tipo telúrico, sentimental, de apego, añoranza cuando no estás en la tierra, apego a la tierra, la gaita que decía en su famoso artículo José Antonio, ¿no? Por esto lo critica, ¿no? Porque él dice que el nacionalismo, pues eso, o está basado en sentimientos, en pasiones, en apegos, o está basado y sustentado y refrendado por la voluntad popular, ¿no? De la que hablaba Rousseau, ¿no? Una nación puede romperse porque en un momento dado regiones de la misma, componentes de la misma, por voluntad popular, siguiendo a Rousseau, quieran constituirse en naciones, ¿no? Y por tanto no es lo de abajo lo que debe de refrendar, ¿no? La legitimidad de una comunidad política, ¿no? Y el nacionalismo se basa precisamente en eso, ¿no? Una cosa es la idea de nación, la idea de nación es una realidad, ¿no? Es algo natural, y otra cosa es su deformación, el nacionalismo, que además Évola dice que el nacionalismo es el individualismo de los pueblos. Y en este sentido estaría en la línea de lo que sucedió con la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Como, digamos, consecuencia indirecta de la derrota del bando gibelino contra los güelfos durante la Edad Media, ¿no? Se rompe ese ecumene imperial, vertebrador, alrededor de una idea sacra representada por el emperador,
y distintas naciones, aquí sí que admitimos lo de naciones, distintos reinos, ducados, principados, pues se disgregan y empiezan a ir a la greña entre ellos, ¿no? Es el individualismo de los pueblos. Miro mi ombligo, ya no miro un fin superior, ¿no? Una unidad política superior, la representada por el imperio, por un principio superior que tiene legitimidad, legitimado de lo alto. Los emperadores tenían esa función, en la Edad Media, en el Sacro Imperio Romano Germánico, esa función política dirigente, pero también una función sacra, ¿eh? Se dice que eran iniciados, ¿eh? O sea, digamos, personas que habían recorrido el camino de la realización interior, espiritual, digamos, de manera más considerable, Federico I, Barbarroja, Federico II, y esto es tradición que viene de la antigua Roma. O sea, emperadores como Octavio, Tiberio, Marco Aurelio o Juliano eran iniciados también en ritos de Eleusis, otros en ritos de Mitra, es decir, eran gente que había intentado, no sabemos hasta qué punto lo consiguieron, reavivar ese Atman que hablan los hinduistas, esa semilla divina que por estado de ignorancia está como dormida en nuestro interior, ¿no? Por eso, el imperio es la contraparte del nacionalismo, ¿no? Las naciones deberían estar en esa, formar parte de ese ideal del imperio, ¿no? Es la contraparte, ¿eh? El nacionalismo viene legitimado por la masa, ¿eh? Y en cambio, o por la voluntad popular, y en cambio el imperio viene refrendado por lo alto, ¿eh? Es reconocida la, digamos, función sacra y los atributos sacros del emperador. Y el nacionalismo tiene ese corte telúrico, sentimental, ¿eh? Recomiendo otra vez, lo vuelvo a decir, el artículo de la lira y la gaita, ¿eh? La lira es lo que hay que defender, no la gaita, ¿no? La gaita que nos hace sumir en esa especie de sueño sentimental y emocional, ¿no? Ese artículo de José Antonio, ¿eh? Entonces, resumiendo, más que en contra de la nación o de la herencia, de la herencia histórica, estaría más en contra quizá del romanticismo o nacionalismo de los siglos XIX. Por un lado de ese, exactamente, por un lado de ese, por lo que tiene de sentimental, y por otro lado, del que emana de Rousseau y la voluntad popular. Sí, sí. De todos tipos. O sea, no de nación y de otra cosa, exactamente, otra cosa es el patriotismo, ¿no? El patriotismo es la tierra de los padres, lo que los padres han hecho, ¿no? Y eso tiene una connotación activa. También el nacionalismo tiene una connotación pasiva, ya nos viene dada. Por el lugar de nacimiento nos viene dado sin que tengamos que hacer nada, es muy igualitario, todos hemos nacido en un sitio, por tanto todos formamos parte de esa nación con la misma, digamos, categoría, sin jerarquía posible, ¿no? Por esa precisamente por ese atributo pasivo que tiene, ¿no? Porque no viene dado, a diferencia de la patria que fue hecha por las conquistas de nuestros antepasados, por las defensas del territorio que llevaron a cabo nuestros antepasados. Una cosa es la nación, que es algo natural, eso por supuesto, nadie lo pone en solfa, y otra cosa ya es el nacionalismo, que es una perversión, o una politización, digamos, antitradicional, basada en la realidad de la nación. Vale. Tercera pregunta. Es, si tienes la certeza o tu opinión sobre si Évola leyó el libro de Sardá Sabany, El liberalismo es pecado. Y aquí dice que en muchos aspectos dice lo mismo que Évola, pero desde un punto de vista más católico. Pues yo no lo sé, ¿no? Porque tenemos constancia de que Évora sí que siguió algún autor español, ¿no? Por ejemplo, de Donoso Cortés escribió más de un artículo, ¿no? En términos muy elogiosos, ¿no? Como un baluarte doctrinal Donoso Cortés contra el liberalismo, ¿no? Pero incluso, bueno, yo iba a decir que hay alguna alusión a Balmes, a lo menos sé, ¿no? Pero a Donoso Cortés sí que le tenía mucha querencia, ¿no? Pero de Sabany no hace referencia en ninguno de sus escritos, por lo menos todo lo que ha sido traducido al castellano, ni en ninguna de sus obras, que yo sepa, ¿no? Pero bueno, si se trata de autores, digamos, que se oponen al liberalismo, a la modernidad y tal, es que al final no hay de extrañar que lleguen a conclusiones muy similares, ¿no? Ni mucho menos, sí. Podría haberlo leído incluso, ¿no? Las lecturas de Évora no sabemos hasta qué punto llegaron, ¿no? Es igual que también un poco toda la controversia. Bueno, no sé si hay mucha controversia, o quizá fue algo que generé
generé yo, ¿no? Que yo leyendo a José Antonio, leyendo a Ébola, pues veo una cantidad de coincidencias en aspectos no solo políticos, metapolíticos, incluso metafísicos, pero brutal, ¿no? Y yo no sé si José Antonio, que bueno, también viajó a Italia, que sabemos que leyó mucha literatura de la época, literatura política y filosófica de la época, también italiana, y que no era ajeno a los caos, ¿no? A esta especie de internacional fascista, de la que era miembro Jiménez Caballero, etcétera, y que en Italia fue dirigida por Coselchi. Pues que hay algún vacío de que si en alguna visita de José Antonio no fuera presentado a través de este de Coselchi a Ébola, ¿no? Yo quizás son elucubraciones que hago, pero es que veo una cantidad de coincidencias brutales, ¿no? También por ahí he leído alguna vez que quizá no sería de extrañar que hubiera llegado a leerse Rebelión contra el Mundo Moderno, que es del año 34, ¿eh? Ya os digo que las lecturas de José Antonio estaban muy, muy digamos, a la orden del día. Y hay que tener en cuenta que Revuelta contra el Mundo Moderno, bueno, en Italia quizá en la época no tuvo mucha repercusión, pero en Alemania sí que tuvo una repercusión impresionante, ¿no? Igual conocía la obra de Ébola y porque ya os digo, yo veo una de concomitancias entre muchos planteamientos de José Antonio y Ébola brutales. Tengo también otro escrito que es José Antonio y Ébola, que intento hacer esta comparativa con citas de ambos autores, ¿no? Vale, otra pregunta que bueno, ya la has tocado un poco, pero aquí lo desarrolla más. ¿Qué es tu opinión sobre Julius, que la opinión que tuvo Julius Ébola sobre Falange y la opinión que tuvo Julius Ébola sobre el catarismo y las diferencias fundamentales con el templarismo? Otra pregunta corta. Sí, me lo ponen crudo para ser breve, ¿no? Bueno, pues a Falange la verdad es que escribe un par de artículos, que es del que será del Nacional Sindicalismo Español, creo que es el título de uno de ellos. Escribe un par de artículos y lo ve, digamos, con muy buenas trazas desde el punto de vista de los parámetros de la tradición, ¿eh? Bueno, ya sabéis que, por ejemplo, uno de los fascismos que más, bueno, que más, ¿no? Que prácticamente lo veía totalmente acorde con digamos, un modo de sentir tradicional, era el fascismo rumano y jacobreano, ¿no? Pero yo creo que después de él, por el par de artículos que le dedica a la Falange, empezaba a contemplar a la Falange, que creo que la conoció algo tardíamente. Yo creo que los artículos de la Falange más o menos coinciden con el inicio de nuestra guerra. Quizá la conoce más tardíamente, o quizá no, quizá había llegado, como había comentado anteriormente, a conocer en persona a José Antonio, ¿no? Pero tiene un par de artículos elogiosos. Uno de ellos está publicado en castellano, porque cuando se cumplió el 30 aniversario de la muerte de Ébola en 2004, el grupo de, por entonces, Tierra y Pueblo, que no son los mismos de ahora, Rabello y compañía, montaron en un hotel de Madrid un homenaje a Ébola, en el que hablaron pues Antonio Medrano, Renato del Ponte, el mismo Rabello, Jerez Riesco, y después los textos de sus conferencias, junto con cuatro textos más de otras conferencias en italiano de otro homenaje que le hicieron a Ébola poco antes en Roma, los publicó Tierra y Pueblo. Y uno de los... bueno, publicaron los textos de las conferencias, pero además añadieron la traducción al castellano de uno de los dos artículos que hablaba de Falange. O sea que a Falange, desde el punto de vista de los parámetros de la tradición, Ébola lo tenía muy en mirada, ¿no? Que solo escribieron un par de artículos, ¿no? Pero son significativos. Y sobre el tema del catarismo y templarismo, pues bueno, tenemos mucha querencia por el catarismo, quizá a través de Otto Rahn y de sus magníficos libros. La verdad es que fueron toda una gozada, una vivencia, ¿no? Recuerdo cuando me leí Cruzada contra el Grial, además te pones del lado de los cátaros, ¿no? La narración de Otto Rahn es sensacional, y para conocer el tema del catarismo yo creo que sus obras son, pues, casi, casi inigualables, ¿no? Pero, eso, digamos, no nos tiene que hacer confundir, sino que vamos por parámetros tradicionales y considerar al catarismo
como una corriente religiosa acorde con la tradición, ¿no? Évola no lo veía así, ¿no?, a diferencia del templarismo, que sí que lo veía en la línea de la tradición. No lo veía así, y de hecho la definición que hace Évola del catarismo es un poco contundente. Dice Évola que el catarismo es una especie de mezcla entre maniqueísmo extremo, budismo degenerado y cristianismo de los orígenes. Es decir, maniqueísmo extremo, ¿por qué? Porque el catarismo desprecia lo físico y la vida terrena, pero totalmente. De hecho, los ayunos que hacían eran casi suicidas, ya eran exagerados, ¿no? Desprecio al cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque al cuerpo, igual que al mundo físico, lo contemplaba el catarismo como una creación del ángel rebelde, de Lucifer. Por tanto, era algo maligno de lo que había que liberarse, ¿no? Liberarse hasta el punto de que acababan muchos de ellos suicidándose en parejas, pues, por ejemplo, arrojándose por los peñascos, despeñándose por las montañas de los Pirineos, o tumbándose desnudos en las heladas losas de los Pirineos. Acaban suicidándose precisamente para liberarse del cuerpo, ¿no?, de esa prisión que para ellos representaba el cuerpo, porque era obra de Lucifer, por tanto, era un rechazo a lo físico total, ¿no? Ese maniqueísmo entre el espíritu y la materia, ¿no? Cuando la tradición siempre contempló a la materia como el templo del espíritu, no como la prisión del espíritu. Por eso dice que el catarismo, dice Évola, que es una mezcla entre ese maniqueísmo, ese bien y mal entre espíritu y cuerpo extremo, entre budismo degenerado, también iban un poco, no sé, el tema este del vegetarianismo, también lo llevaban a término los cátaros, que estaban también en contra de matar animales y tal, y cristianismo de los orígenes, ¿no?, porque las banderas que hace suya el catarismo, pues son banderas también de ese cristianismo, no de Cristo, sino el que viene justo después, el de los orígenes después de muerto Cristo, ese cristianismo pusilánime, pacifista, igualitarista, los cátaros lo hacían suyo, ¿no? Y entonces la crítica de Évola es demoledora en este sentido, ¿no? En cambio, el templarismo, ¿no? El templarismo, pues, representa en esas sociedades, en esas órdenes de monjes guerreros, representa precisamente la unión de las dos funciones que deben ir juntas en la cúspide de la pirámide social de cualquier ordenamiento de corte tradicional. Es la función sacra y la función político-dirigente. La función activa, si queréis, el guerrero en ese caso, o la función sacra con el monje, ¿no? Y además es que el templarismo, a diferencia del catarismo, por ejemplo, ¿no?, o de las religiones que se quedan solo en el fideísmo y la devoción, el templarismo en sus jerarquías, por lo menos en las jerarquías ocultas, practicaban también ritos iniciáticos, ritos que a través de la concentración, del silencio, intentaban buscar dentro y avivar esa llama dormida del espíritu que anida en todos nosotros, ¿no? Y ahí se recluían, por ejemplo, en sus iglesias templarias, en un cubículo que había en lo alto, casi unido al techo, oscuro, donde en soledad iban meditando, iban visualizando esas fuerzas sutiles que anidan en nuestro foro interno, por tal de ir más allá, a las fuerzas sutiles, ¿no?, al origen de esas fuerzas sutiles, que sería el principio primero, ¿no?, la divinidad pura, si queremos, ¿no?, el motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, ¿no? Por tanto, el templarismo no se conforma con la simple fe y devoción, también contemplaba, por lo menos en sus jerarquías, ¿no?, o como mismo en sus jerarquías ocultas, esa vía iniciática interior, activa, ¿vale?, a diferencia de las religiones devocionales meramente pasivas, fideístas, como el templarismo, ¿no? Por tanto, Évola los veía en las antípodas, al catarismo y al templarismo, ¿no? Bueno, pues me parece que ya vamos a dejarlo porque son ya la 1:20, ya se está empezando la gente a marcharse, y la otra pregunta que quedaba también era bastante larga. Sí. Así Por curiosidad, ¿cuál era? Bueno, no, que no la respondo. Sí, te la leo, pero no, por favor, no la desarrolles. No la respondo. No. Si acaso, haré un audio y lo envío al grupo. Diferencias que hubieron entre el primer rosacrucismo, el jerónimo imperial, con el rosacrucismo posterior en plena modernidad. Sí, vale. Entonces, pues sí. Pues
Pedí perdón por los problemas técnicos que hemos tenido, hemos pagado la novatada, espero que no vuelva a ocurrir la próxima vez. Muchas gracias por la asistencia a todos. Y si tenemos suerte, que yo espero que sí, nos veremos en la próxima. Y a ti despedirte, Eduardo, gracias por aquí, por iluminarnos a todos, porque nos has contado una cosa muy interesante, o al menos a mí me parece muy interesante la conferencia. Y yo creo que ha sido disfrutable, ya echaba de menos. Bien. Te agradezco las palabras, porque eso siempre le anima a uno a seguir en el camino, ¿no? Y agradezco la asistencia de todos los que habéis aguantado hasta estas horas, y espero que os haya resultado también interesante, igual que a Raúl. Y nos seguimos viendo en el grupo de lectura. Sí. Pues buenas noches a todos. Hasta la próxima. Adiós. Venga, adiós. Adiós.